Tras la denuncia de los transportistas, quienes aseguran que vienen siendo víctimas de delincuentes al haber sido sus unidades desviadas de sus rutas debido a los trabajos que se vienen realizando en la autopista de Pimentel, el jefe de la segunda de Interpol, coronel Wilman Carrasco Becerra, indicó que hasta la fecha no han recibido ninguna denuncia formal, por lo que aseguró desconocer de estos actos ilícitos. Tengo conocimiento por ustedes, pero no hay ninguna denuncia que se haya efectivizado. Yo les pediría que al inicio de una investigación se da cuando se efectiviza una denuncia y ellos están, si están siendo agraviados, pueden ir a la comisaría de la jurisdicción, que es la comisaría del norte. El jefe policial recalcó que tras el inicio de los trabajos del ensanchamiento de la carretera que conduce a Pimentel, ha designado a efectivos policiales para la zona, entre los cuales se encuentran personal de tránsito y agentes vestidos de civil. Se ha ubicado ya personas de civil que están haciendo una labor de inteligencia y a la vez de intervención, y también efectivos de la policía de tránsito. Tenemos ya algunos detenidos que han sido identificados y que han sido pasados al Ministerio Público. Wilman Carrasco aseguró que desde hace 15 días que se ha destinado a efectivos policiales, se ha logrado identificar a dos grupos de personas que estarían causando zozobra en los conductores y pasajeros y que actualmente se encuentran bajo investigación. Hay intervenidos que están en la zona, que son arrebatadores y que ya han sido detenidos. ¿Cuántos sectores serían los que estarían operando estas personas? Estas personas están en dos sectores, una que es la vía de Vitamito y la intersección de Bolognesi, y la otra que es acá cerca al óvalo de la Universidad de Zipán. Por último, el oficial hizo el llamado a los transportistas a realizar las denuncias para que inicien las investigaciones necesarias y sancionar a los sujetos de malvivir que estarían involucrados en estos hechos delictivos.